Empezando por la Consejería de Economía y Empleo, un expediente. Se trata de tres subvenciones, el valor es cercano a los 5 millones de euros, destinados a UGT, Comisiones y CECALE, para desarrollar los planes de formación dirigidos a trabajadores ocupados en Castilla y León. Con esta cuantía se van a financiar 276 cursos, con un total de 24.000 horas de formación para 6.657 trabajadores. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Agricultura, señalarles un expediente. Es un paquete de subvenciones, el importe supera los 690.000 euros, para los 44 grupos de acción local que gestionan los programas Prodercal y Leader Plus de la Comisión Europea. Con estas ayudas se facilitará liquidez para que los grupos puedan afrontar los gastos de los créditos que han suscrito para pagar a los promotores de los proyectos financiados. En la Consejería de Sanidad, cambiando ya de consejería, también destacar un expediente. Es una inversión, el importe algo más de 426.000 euros, que se van a destinar a la contratación por el plazo de un año del servicio de soporte y mantenimiento del sistema de información hospitalaria que gestiona las historias clínicas, las urgencias, las listas de espera, las citaciones en los centros adscritos a la Gerencia Regional de Salud. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, destacarles o señalarles dos expedientes. El primero son tres subvenciones, el importe algo más de 612.000 euros a entidades, a tres entidades sin ánimo de lucro, para colaborar con la financiación del servicio de comedor escolar en centros de educación especial de nuestra comunidad autónoma, durante el curso, lógicamente, 2012-2013. Se estima que 445 alumnos de centros de estas características se van a beneficiar de este servicio. Y el segundo expediente de la Consejería de Educación también es una subvención, el importe 111.000 euros a la Federación de Autistas de Castilla y León, a la Fundación Personas y a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público de Educación Especial Nuestra Señora de la Esperanza de Segovia, para la prestación del programa Respiro Escolar. Esta iniciativa, este programa, saben ustedes que permitirá a los alumnos con algún tipo de discapacidad de Burgos, León, Salamanca, Valladolid y Segovia permanecer en sus respectivos centros en periodos no lectivos durante el presente curso escolar. En la Consejería de Hacienda, un expediente también. Esta mañana hemos aprobado en el Consejo el Pacto sobre Derechos de Representación Sindical que adelanta a 2012 la reducción, es decir, al 1 de diciembre de 2012, la reducción del 31% de los liberados de la Junta de Castilla y León, que inicialmente se iba a llevar a cabo en dos años. Como saben, inicialmente habíamos acordado llevarlo a cabo en dos años y que lo hemos adelantado al 1 de diciembre de este año. El acuerdo, que estará vigente hasta 2015, supone un ahorro de 13.600.000 euros anuales. Se ha pactado con las organizaciones representadas en la Mesa General del Empleo Público, que como saben son CESIF, UGT, Comisiones y la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad. Y ya por último les quería informar también de que el Consejo ha sido informado por parte de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades del proceso de elaboración del primer Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de nuestra comunidad. Plan que tendrá la temporalización o comprenderá el periodo que va de 2013 a 2018. El objetivo de este plan es unificar las actuaciones dirigidas a promover la igualdad y erradicar la violencia desde un único prisma. Saben ustedes que había dos planes, ahora va a haber un único plan. A partir de ya,
se abre un periodo de consultas para recabar alegaciones sobre el documento elaborado. La consejería se reunirá con asociaciones, con los componentes del diálogo social, con organizaciones del sector y además está dispuesto, estará colgado, creo que ya está colgado, en la página de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León para que los ciudadanos que estimen oportuno puedan hacer sugerencias, comentarios, alegaciones, críticas, lo que les parezca oportuno.